Buenas tardes a todos y a ti también, Paco González. Buenas, Manolo. Hola a todos. Ahí pueden ver la alineación para este partido del equipo local. Y el entrenador ha decidido hoy jugar con un 4-3-3, Paco. Sí, Manolo, van a jugar con dos en los extremos que buscarán romper la línea defensiva desde la banda. En la pantalla pueden ver la alineación del equipo visitante. Este equipo va a jugar hoy con un 4-3-3, Paco, el clásico. Es una táctica que está muy de moda ahora, Manolo, sobre todo entre los entrenadores a los que les gusta ir al ataque. Lo intenta Semedo. Busquets. Rakitic. Arturo Vidal. Jordi Alba. Rakitic. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Semedo. Chuta. Han concedido el córner y ahora tienen que defenderlo. El saque de Luis Suárez. Buen saque, cuero al área. Despeja en el centro para curarse en salud. Leo Messi. Balón al área. Centro despejado y pasa el peligro. La pelota ha rebotado en la defensa y la van a poner en juego desde el lateral. Busquets. Vidal. Messi. ¡Ojito al chut de Messi! ¡Werner! ¡Falta! ¡El partido empieza bronco! ¡Cross! ¡Ahí puede haber una oportunidad! ¡Tiene espacio para pasar! ¡Qué bien defendió esa acción! El balón ha dado en un defensa y será saque de esquina. Intenta asistir con la cabeza. Suárez. Alaba. Sané. Marco Reus. Rakitic. El pase no le sale como esperaba. Sané. El centro se dirige a Royce. Toda la banda para Luis Suárez. Álava. Sané. Werner. El centro va hacia el segundo palo. Leo Messi. Qué buen balón medido para Luis Suárez. Dembélé. Y la defensa. Saca milagrosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. Corner, bien Vidal.
Han sido contundentes y han sacado a córner, pero ahora cuidado que hay que defenderlo. Saca el córner y balón al área. El centro sale de la zona de peligro. Leo Messi. Bloquea el tiro. Cuelgan la bola al área, pero lo despeja. Gnabry. Toni Kroos. Pueden tomar ventaja. Rechazo del portero. El balón cambia de dueño. Pues parecía que se ponían por delante, pero ninguno contábamos con esa intervención prodigiosa. Suárez. Ese tiro busca el gol. Estaba moviendo bien el esférico, pero se ha confiado y lo han perdido. Toni Kroos. Goretzka. Roy. Sané. Dura entrada, pero va a la ley de la ventaja. Sigue el juego, Manolo. Agua. La pelota se va. Lenglet. Vidal. Dembélé. Arturo Vidal. Busquets. Mueve el balón por las proximidades del área. Quiere batir al portero. Muy bien el portero, que ataja la bola a la perfección. Busquets con el balón. Luis Suárez. Entra con decisión. Ni le quita el esférico, aunque no lo controla. Rakiti. Vidal. Jordi Alba. Que quiere el gol y dispara. Gnabry. Nadie le corta el paso en ese costado. Gnabry. Busquets. Dembélé. Rakiti. Leo Messi. Kroos. Se acabó el tiempo reglamentario. ¿Cuánto más se va a jugar? Vamos a tener dos minutitos más. Tiempo suficiente para ver algún golito. Gracias, Antoñito. Parece que la calma vuelve. ¡Qué mal pase dio! El árbitro señala al final de la primera parte con empate. El árbitro comprueba que todo está en orden y hace sonar el silbato para que se inicie la segunda mitad. ¡Tira Royce! ¡Qué parador! Veremos si el equipo aprovecha el córner para desequilibrar la balanza. Pone la pelota en la frontal. Gnabry prueba el disparo. El portero aparece para desbaratar el ataque con solvencia. Bueno, pues el balón sale a córner.
Saca el córner a la frontal del área. ¡Tac! El balón queda suelto tras esa entrada. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. Werner. Gnabry. Centro con peligro al área. Despeja en el centro. Dembélé. Leo Messi. Buena acción de Messi. Que pase. Los compañeros se lo ofrecen a Suárez. Lo intenta. El colegiado pita córner. Coutinho ejecuta un buen córner. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. Werner. Gnabry. Werner. Intenta el disparo. La para, pero sigue la jugada. Salió. Error forzado por el defensa. Piqué con el esférico. Luis Suárez. Boateng envía el balón lejos. Suárez viene a pedirle atrás. Cuidadín. Messi avanza con la pelota en los pies. Mira que tira Messi. Jerome Boateng. Gnabry. Mueve bien el balón, esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Goretzka. Toni Kroos. Mira portería y chuta. Se lo está poniendo complicado. Tiene espacio para enviar el centro. Ojito que pueden romper las tablas. Hay rebote. Werner. Disparan directamente a las manoplas del guardameta. Y ese palo les priva de ponerse por delante. Pero que no desesperen, habrá más. Coutinho. Semedo. Leo Messi. No está solo. Suárez. Chuta. ¡Claro que sí! Acá. Acaba de desperdiciar una ocasión de oro para ponerse por delante. Caligiuri dispone de un momento para pensar la jugada. Prueba el centro, pero la defensa recupera el balón con facilidad. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. ¡Menudo pase tan malo! Coutinho. Werner. Ahí puede lanzar el pase. Bien, alaba el corte. El Kun Agüero conduce el balón. Suárez. Coutinho. Se apoya en sus compañeros. Buena entrada. El balón no tiene dueño. Le pega en el cuerpo. Dembélé. Coutinho. Se la devuelve. Semedo. Bien, alaba el corte. Puede adelantarse. Esta entrada ha sido determinante para acabar con el peligro. ¿Cuánto nos queda para irnos a casa? Pues, mira, el tiempo reglamentario yo diría que quedan 10 minutos. Solo eso, ¿no? El colegiado decidirá si añade algo.
tiempo extra o no. Entendido, gracias. No te despistes, hermano. ¡Chuta Coutinho! Este córner podría ser una de sus últimas oportunidades para ponerse por delante en el marcador. Leo Messi. ¿Cuánto para que se cumplan los 90, Antonio? Nos quedan todavía 5 minutos por delante, suficiente para disfrutar de más ocasiones y quizás de algún gol. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Y ahora Kun Agüero. Puede seguir avanzando. Werner. Toni Kroos. Fuera, se ha venido abajo ante la presión. Han ido a buscar las cosquillas y se las han encontrado. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Coutinho. Y ahora Messi. Suárez. Coutinho. Ojo con ese tiro. El árbitro señala el final del partido, que los dos equipos acaban en tablas. Si miramos las estadísticas de ocasiones que me las acaba de pasar Pedrito Martín, sorprende que el partido haya terminado de este modo, ¿eh? Sí, porque uno de los dos equipos ha disparado muchísimo más, pero al final las que cuentan son las que acaban dentro.